Naomi ha dado la cara después de uno de los capítulos más fuertes de esta edición, su noche loca con Napoli en la que no paran de hacerlo. Después de ver el arrepentimiento de Adrian, Naomi decidida a no perdonar absolutamente nada porque considera que ha sido Adrian quien ha roto la relación con su beso a Kayla. Sigue su vida en Villa Paraíso junto a Napoli y con ellos las noches de desenfreno sexual. Naomi ha querido lanzar un mensaje a las críticas, asegurando que ella es la primera que consume el formato y critica de la misma forma, pero todo tiene un límite. ¡Voy a hablar! En verdad la movida ha sido más en la otra red social que en TikTok, pero bueno, aquí también ha pasado. Maldito reflejo las gafas. Por partes. Primero, vamos a ver. Yo mira que he sido criticona, bueno, soy una criticona por naturaleza, pero criticona, que yo veía todas las ediciones de la isla y yo con mis amigas, piqui. Os entiendo. Pero, en mi vida... En mi santa vida se me ocurriría ir al perfil de una persona a insultarla. Al final siento que a veces hay gente que vive más el programa que hasta nosotros. O sea, me refiero, yo he salido ahí y ni yo lo vivo tanto como hay gente que lo vive en plan de ¡madre mía, lo que has hecho! Vamos a ver que no me puedo explicar, porque es que esa es otra. Que claro, yo aquí me pondría piqui también, pero es que no puedo. Es que estoy diciendo cosas y tengo que borrarlo porque digo, vale, si me va a echar la bronca y así todo el rato. Es muy fácil ponerte a criticar a una persona que sabes que no vas a recibir respuesta, que tampoco me pondría a contestar a Tokiski. Pero bueno, a lo mejor alguna explicacioncilla sí que hubiera dado, pero es que no se puede. O sea, queda poco para que acabe, queda poco para el reencuentro, para los debates finales donde sí vamos a poder debatir, que está bien, que está mal, que creo que está bien, que cambiaría de lo que he hecho, que no he hecho. Pero también os voy a decir una cosa. En el siglo XXI, alarmarnos porque una persona tiene sexo, vamos a ver, recordaros que nosotros no vemos el programa, o sea, me refiero allí, yo veo, bueno, yo, todos los concursantes, la información que recibimos de nuestras parejas es las imágenes que vemos en la tablet. No lo vi anoche, la verdad, porque ya me avisaron que iba a ser una bomba y es que pues no me apetece verlo. Había muchos comentarios que en plan, y el arrepentido no te da vergüenza, y yo en plan, pero vamos a ver. ¿Tú ves el programa? O sea, yo lo que he visto es a él morreándose. Lo que quiero apelar es a la no sé ya ni cómo llamarlo. ¿A la cordura? Yo porque en teoría somos ya personajes públicos por salir en un programa de televisión. Pero tío, tú una persona anónima, por ejemplo, imagínate que tu vecina te cuenta. Uf, madre mía, la Pili, la del quinto, le ha puesto los cuernos al José. ¿Tú vas al Instagram de tu vecina Pili, la del quinto, y le dices ¡eres una escoria! ¿A qué no? Pues lo mismo, que puedo ser yo tu vecina Pili, la del quinto, que tengo sentimientos. A ver, quien diga que no es mentira, en mayor o menor medida, te afecta, ¿sabes? Y lo que no puede ser es que yo a lo mejor tenga un día de mierda porque a cuatro moniatos les apetece ponerse a insultarme por redes. Pues no, o sea... No lo voy a tolerar. Y al igual que habéis visto que incluso cuando me ponen los cuernos no iba a tolerar hundirme y dije, pues aquí me lo voy a pasar yo bien también, ahora no me vais a hundir por cuatro mongers insultándome. Así que nada, quería dar las gracias a la gente que me sigue queriendo. Sobre todo a la gente que me entiende, que aunque no lo creáis, hay mucha gente que me entiende, muchísima, y recibo una barbaridad de mensajes. Y también a la gente que aunque no te entienda, o sea... Es respetuosa, e incluso la gente que te quiere dar su opinión, desde el respeto. Y nada, que estoy deseando ya que llegue, que acabe todo, sinceramente, y que podamos hablar, o puedo hacer un directo y contestar un montón de preguntas, y todo eso. Y bueno, y contaros mi vida como es ahora. Así que nada, aquí me quedo esperando a recibir el hate en comentarios. En cuanto termine la emisión, dará sus explicaciones al detalle de cómo se vivió todo y le recuerda al público que tenga en cuenta una cosa. Ella no vio todo lo que se está viendo ahora en televisión. Lo único que vio en las hogueras fueron las imágenes claras de Adrián besando a Kayla y queriendo un futuro con ella. Dinos qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.